Ella es Francesca, una mujer aburrida en su matrimonio, pero conoce a Robert Kincaid, un hombre que le va a enseñar la pasión que ella había olvidado, ya que el amor imposible es el que más nos atormenta. Francesca está casada con Richard, un hombre al que alguna vez amó, pero ahora ese sentimiento parece una memoria demasiado lejana. Tienen dos hijos, Michael y Caroline. Francesca es una ama de casa, atiende su hogar como de rutina, pero es evidente que esto la tiene infeliz. Todos se sientan a la mesa a disfrutar de la comida que Francesca preparó, pero ella está ocupada atendiéndoles. Nadie, ni siquiera Richard, parece notarla. Es como si fuera invisible para ellos. No hay conversación alguna. Aunque están juntos en el mismo espacio, hay una distancia evidente entre ellos. Francesca mira a su familia y se da cuenta de lo insatisfecha que la hace sentir la vida que ha construido. Michael lleva a los niños a un viaje de 4 días para una competencia en una feria estatal, dejando a Francesca sola en casa. Entonces, un coche se aproxima. Ahí es cuando Francesca ve por primera vez a Robert. Él sale del coche y se acerca a pedir direcciones para llegar al puente Rosemont. Francesca intenta darle las indicaciones, pero no hay señalamientos en el camino, por lo que se ofrece a mostrarle el camino en persona. Sube al coche de Robert y mientras lo guía, comienzan a charlar. Robert es un fotógrafo encargado de tomar imágenes de los puentes de Madison County. Le cuenta a Francesca que él es de Washington. Él ya había estado casado, pero ahora está divorciado. Francesca le platica que ella es italiana de una pequeña ciudad llamada Bari. Ella no espera que él o alguien reconozca el nombre. Sin embargo, para su sorpresa, Robert no solo sabe de Bari, sino que también ha estado allí. Él le relata que su visita a Bari fue casi accidental. Tenía planeado pasar de largo, pero la vista desde la ventana del tren lo cautivó tanto que decidió bajarse y explorar la ciudad durante unos días. Francesca se maravilla ante la historia. La espontaneidad y el entusiasmo de Robert por la vida son algo que ella siente que le falta en su vida actual. Aquí voy a introducir una interpretación interesante que rompe con la idealización de este romance. En realidad, Francesca se enamora no tanto de Robert como individuo, sino de lo que él simboliza para ella. La libertad, aventura y espontaneidad que ella desea pero no tiene en su vida diaria. Este, más que un encuentro romántico, parece ser más bien una confrontación entre Francesca y sus propios deseos reprimidos. Robert, que conoce y ha estado en su pueblo de origen y además es espontáneo y apasionado, da una sensación de familiaridad con algo del pasado que ella añora. Un pasado con más pasión, alegría, novedad, etc. Parece que está sintiendo una fuerte atracción por él, no tanto por él mismo, todavía ni siquiera lo conoce, sino más bien por lo que él representa, ese pasado que añora. Y no solo es un pasado por el cual tiene nostalgia, sino que también es un futuro que añora. Es algo que quisiera tener en su vida ahora. De esta forma, Francesca parece estar usando a Robert como una especie de pantalla en blanco para proyectar sus sueños y aspiraciones no realizados. En este proceso, Francesca idealiza a Robert, convirtiéndolo en la encarnación de todo lo que siente que falta en su vida. Robert extiende su mano hacia la guantera al lado de Francesca, rozando accidentalmente sus piernas. Este suave contacto despierta una reacción inesperada en ella. Siente algo que hacía tiempo no sentía, una mezcla de atracción e interés, los indicios del deseo. La intensidad con la que Francesca responde a un gesto tan sutil, a pesar del breve tiempo que ha conocido a Robert, es muy reveladora. Esta reacción sugiere que Francesca ha estado viviendo con una necesidad no satisfecha de conexión emocional y física en su matrimonio, o bien que ha estado reprimiendo este tipo de sentimientos. Así, la realidad es que Robert no tiene que hacer mucho para despertar en ella el deseo. Este simplemente está ahí esperando encontrar un objeto adecuado hacia el cual dirigirse. Esto me recuerda a una frase popular: no vayas al supermercado con hambre porque luego compras cualquier cosa. Actuar impulsados por nuestras carencias nos lleva a decisiones impulsivas y pocas satisfactorias. En el caso de Francesca, hambrienta de conexión emocional y física, puede encontrarse respondiendo de manera más intensa y menos selectiva a cualquier muestra de atención o afecto. No me malinterpreten, puede que Robert en realidad sí sea genial, pero también hay una alta probabilidad que Francesca lo esté idealizando porque ella está insatisfecha con su propia vida. ¿Conoces a alguien que haya hecho esto? Robert le pregunta a Francesca cuánto tiempo lleva casada. Ella hace una pausa intentando recordar, pero no lo logra. Al final simplemente responde: mucho tiempo. Llegan al puente y Robert monta su cámara, preparándose para tomar unas fotografías de prueba. Mientras tanto, Francesca camina por el puente y lo observa desde la distancia, espiándolo a través de las rendijas. Robert la sorprende en su acto de curiosidad y ella se sonroja y trata de recobrar la compostura. Todo esto le parece nuevo, emocionante. Robert recoge unas flores del campo para agradecerle por toda su ayuda. Ambos se ríen y disfrutan del rato juntos. Regresan a la casa de Francesca y antes de que Robert pueda marcharse, ella lo invita a entrar para tomar un té helado. Él acepta la oferta con una sonrisa. Francesca le cuenta que conoció a Richard en Nápoles, Italia, y que lo siguió a Iowa. Ella quería vivir en Estados Unidos y, claro, estar con el hombre de quien se había enamorado. Cuando Robert le pregunta cómo es Richard, Francesca se detiene un momento y luego dice: es muy limpio. Después agrega que es honesto, trabajador y un buen padre, pero esa respuesta inicial es muy reveladora. Ella lo describe por sus características prácticas en lugar de por sus cualidades emocionales o personales. Robert le pregunta a Francesca si es feliz en Iowa. Ella vacila un momento antes de confesar que la vida allí no es lo que había imaginado. Admite sentirse desilusionada, que no es la vida que soñaba cuando era más joven. Robert le responde con un poema que él mismo escribió sobre cómo los sueños, a pesar de que muchas veces no llegan a hacerse realidad, son hermosos precisamente porque un día los tuvimos. Soñar es algo hermoso en sí mismo. Hasta este punto nos queda claro que Robert representa todo lo que Francesca siente que le falta en su vida. Como fotógrafo de National Geographic, él encarna la
aventura y el romanticismo, cualidades que Francesca anhela profundamente. Su vida es la de un nómada, siempre en movimiento de un sitio a otro. Recorre África, se embarca en aventuras y disfruta de una libertad que Francesca apenas puede imaginar. Es el hombre perfecto para hacerla soñar en lo que pudo haber sido. Pero la presencia de Robert en la vida de Francesca no necesariamente tiene que verse como algo negativo. A veces conocer a alguien que encarna cualidades que hemos perdido o anhelamos puede ser un poderoso recordatorio de nuestras propias pasiones y deseos. El cruce con estas personas puede servir como catalizador, despertando en nosotros un sentido renovado de vitalidad y propósito. Sin embargo, también es muy importante diferenciar entre inspirarse en alguien para el cambio personal y depender de esa persona para sentirse completo vivo. Ahí es donde surge el peligro, cuando empezamos a creer que necesitamos a esa persona específica para experimentar dicha vitalidad o pasión, porque esta dependencia puede precisamente llevar a relaciones dependientes. En lugar de ver a Robert como la única fuente de su felicidad o realización, Francesca puede utilizar esta experiencia para reavivar su propia pasión interna y tomar decisiones que enriquezcan su vida independientemente de su relación con él. Pero este no va a ser el caso. Francesca lo invita a cenar y él acepta encantado. Mientras él se lava en el patio, Francesca lo observa a través de la ventana. Sin embargo, se gira rápidamente, cuestionándose qué le está pasando. Apenas 5 segundos después, se encuentra de nuevo en la ventana, incapaz de resistir la tentación de mirarlo. Decide ponerse sus aretes. Mientras Robert la ayuda en la cocina, un roce accidental despierta una sensación de mariposas en el estómago de Francesca. La atracción es notoria. Además, hace años que ella no sentía esto por nadie. Por la noche, Robert le cuenta historias divertidas y ella se ríe a carcajadas. Una sencilla alegría que había olvidado hace tiempo. Robert la escucha con atención y le asegura que, aunque ella puede menospreciar su vida, él la ve como algo valioso, simplemente porque es suya. Cuando Robert lee un poema de Yeats, su poeta favorito, su corazón se acelera y ella comienza a enamorarse cada vez más. Cruzarnos con alguien con quien compartimos los mismos gustos e intereses es una experiencia realmente agradable, ya que nos hace sentir comprendidos y conectados a nivel muy personal. Pero es importante considerar que esta sincronía de intereses no siempre equivale a compatibilidad en un sentido más amplio. Suele suceder que confundimos la emoción de encontrar a alguien que comparte nuestros gustos con la presencia de una conexión más profunda y significativa. Esto me recuerda a una frase de una película llamada 500 días con ella. Que a una chica le gusten las mismas cosas raras que a ti no significa que sea tu alma gemela. Los intereses comunes son agradables e importantes, sí, pero no necesariamente son indicativos de una sincronía en aspectos más fundamentales de una relación. Es muy importante no saltar a la conclusión de que esa persona que escucha la misma música o que tiene el mismo autor favorito es nuestro amor verdadero. Con la emoción de Francesca también surge el pánico. Es consciente de que es una mujer casada y siente que invitar a un hombre desconocido a su hogar y sentirse atraída por él podría ser visto como una traición a su marido. Francesca le pregunta si él suele tener amantes durante sus viajes y Robert, sin rodeos, confirma que sí. A continuación, él le pregunta si alguna vez ha considerado dejar a su esposo. Ella se siente atacada y se muestra ofendida por la pregunta. Él, dándose cuenta de que ha cruzado un límite, se disculpa y decide marcharse, dejando un aire de tensión entre ambos. Las infidelidades no ocurren solo en el momento del acto físico, sino desde el momento en que se toma la decisión de buscar algo fuera de la relación. Si Francesco hubiera terminado la relación en ese instante, nada más habría sucedido. Sin embargo, una vez que se cruzan ciertas líneas, ya es muy difícil volver atrás. Hay personas que justifican sus infidelidades estableciendo que en ese momento perdieron el control de sus acciones. Sin embargo, las acciones que consideramos impulsivas o incontrolables son de hecho el resultado de decisiones previas. Estas decisiones pueden ser tan sutiles como permitirse pasar tiempo con alguien que sabemos que podría desatar emociones intensas. Pero claro, Francesca no se va a detener. En su cuarto ella se contempla en el espejo y por primera vez en mucho tiempo se mira a sí misma como un objeto de deseo. Comienza a percibirse como atractiva y piensa que es Robert quien ha provocado este cambio en ella. Sin embargo, en este momento no es Robert quien la está viendo, sino que es ella misma. A menudo no es que las parejas románticas nos conviertan en mejores personas, sino que su presencia, el vernos a través de su mirada, nos hace recordar nuestro propio valor. Nos reconocemos a nosotros mismos con ojos de admiración y aprecio. A menudo lo que realmente anhelamos del otro no es la persona en sí, sino la perspectiva positiva que tienen sobre nosotros. A menudo lo que deseamos es el deseo del otro. Buscamos en ellos el aprecio y la validación que creemos que no podemos darnos a nosotros mismos. Sin embargo, si ellos nos ven con admiración, esta percepción no desaparece cuando ellos se van, ya que la esencia de lo que somos permanece. Francesca entonces decide escribir una nota, conducir hasta el puente Roseman y dejarla ahí con la esperanza de que Robert la encuentre a la mañana siguiente y la llame. Y así sucede. Acuerdan verse después en el puente Roseman. Francesca utiliza sus ahorros para comprarse un vestido coqueto y nuevo, distinto a su vestimenta habitual, que le hace sentirse atractiva. Francesca llega al puente donde Robert está tomando fotografías. Él, cambiando su enfoque, empieza a fotografiarla a ella, dándole toda su atención y haciéndola sentir especial. Por la tarde, Robert se baña y luego ayuda a Francesca a preparar la mesa. Francesca experimenta una sensación inusual al entrar en la
bañera, emocionándose al pensar que Robert había estado en esas mismas aguas minutos antes. Todo pensamiento sobre Robert le parecía erótico. Se pone el vestido nuevo que compró y Robert la mira como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Se abrazan y bailan al ritmo de la música. Y conforme van escalando los sentimientos, Robert y Francesca tienen relaciones íntimas. Francesca le ruega a Robert que la lleve lejos, al otro lado del mundo, y le pide que le hable más sobre Barry. El hecho de que él conoce el lugar de su juventud le parece algo tan íntimo e increíble. ¿Por qué le pregunta sobre Barry? Porque Barry representa su pasado, es su lugar de origen, es ese pasado que fue y que quisiera tener en este momento, lo que Robert representa. Las lágrimas brotan mientras escucha sus historias, sintiendo que Robert es como un reflejo de todos sus sueños. Se siente feliz y emocionada. Al tercer día deciden ir a un lugar remoto, lejos de todo lo conocido. Ella trae su cabello suelto, símbolo de su libertad y desinhibición, un gesto íntimo de dejar atrás las restricciones de su vida cotidiana. En ese espacio aislado, Francesca se siente más ella misma que nunca, despojada de las expectativas y roles que usualmente definen su vida. Ella le regala un collar con su propio nombre y Robert lo besa antes de continuar besándola a ella. El cuarto día empieza con el desayuno como si fueran una pareja cualquiera, pero ella está molesta. Conforme pasan los días, la inevitabilidad de su separación comienza a aumentar la tensión y a romper sus ilusiones. Esta molestia lleva a Francesca a hacer comentarios pasivo-agresivos. Tratando de evadir el dolor y la vulnerabilidad, se torna defensiva. Se nota claramente que Francesca está empezando a enamorarse de Robert, pero para ocultar sus sentimientos, opta por preguntarle con una falsa despreocupación. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué rutinas suelen seguir tú y tus otras amantes? Su intención es aparentar estar cómoda y conforme con la idea de ser una más en su lista, aunque internamente no se siente así. Lo que Francesca realmente desea escuchar de Robert es que ella no es como las demás, que la haga sentir única y especial. Sin embargo, no se atreve a expresar abiertamente este anhelo. Prefiere ocultar sus expectativas por temor a que no sean correspondidas. Pero la pregunta de Francesca ofende a Robert. Él le dice, yo no soy el que está casado y no tiene intenciones de dejar a su pareja. Y ella le responde, ¿para qué lo dejaría? ¿Para estar con un nómada que no necesita de nada ni de nadie? Y así, en vez de hablar directamente de sus sentimientos y vulnerabilizarse, comienzan a culparse el uno al otro. Finalmente, Robert rompe este ciclo y le dice, no quiero necesitarte porque no puedo tenerte. Si alguna vez te di la impresión de que lo nuestro no es algo nuevo para mí, que es simplemente una rutina más, te pido disculpas. He estado pensando y me he dado cuenta de que la única razón por la que he estado tomando fotos toda mi vida es para llegar a este punto, para conocerte. Ambos lloran y él finalmente le pide lo que ella ansiaba escuchar. Ven conmigo, escápate conmigo. Francesca empaca sus maletas, ella desea comenzar su nueva vida con Robert. Sin embargo, sigue reflexionando sobre qué hacer. Cualquier elección que tome lastimará a alguien. Su familia estaría rodeada de rumores, sus hijos pasarían por demasiado dolor y su esposo quedaría devastado. A pesar de que su matrimonio no es perfecto, ella reconoce que Richard no merece pasar por eso. Francesca expresa una dura realidad. Si dejo a mi familia, me inundará un dolor y una tristeza enormes. Eventualmente comenzaré a culparte y a resentirte. Eso acabaría destruyéndonos a ambos. Esto que dice Francesca es muy atinado. Si ella decidiera irse con Robert, es muy probable que su relación no sobreviva, porque ellos realmente no se conocen. Hasta ahora su conexión se ha limitado a 4 días de pasión intensa, lo cual no es prueba de poder tener una vida estable el uno con el otro. Lo que han compartido hasta ahora no es amor, sino una participación en una fantasía, una ilusión. Su conexión en gran parte está fundamentada en la novedad. Robert le parece tan atractivo porque rompe con su rutina y las presiones de su vida, pero esto no le asegura que con el tiempo la presencia de Robert no se normalice y por lo tanto se pierda la novedad y con ello la pasión. Cuando esto suceda, Robert le va a dejar de parecer tan atractivo porque ya no va a ser una fantasía, sino que se va a convertir en una persona real con sus defectos y carencias, igual que Richard. Como dice el filósofo Zizek, en el momento en que uno se separa de su esposa, pierdes también al amante, porque nunca se trató del amante per se, sino de tener un objeto a la distancia con el cual fantasear. Asimismo, Alain de Botton plantea que nuestra atracción por amores imposibles o personas inalcanzables puede ser un mecanismo de defensa inconsciente para evitar el verdadero compromiso emocional que una relación disponible y real requiere. A menudo es más fácil idealizar una relación con alguien que está fuera de nuestro alcance porque en el fondo sabemos que nunca tendremos que enfrentarnos a las pruebas diarias que todas las relaciones reales conllevan. Esto crea una especie de zona de confort psicológica donde el amor permanece seguro dentro de la fantasía. Ante esto, al igual que les ocurrió a Francesca y a Robert, uno tiende a permitirse enamorarse con mayor facilidad cuando sabe que es imposible y que no será su culpa que la relación no funcione. En contraste, cuando el amor es completamente posible, surge la realidad de que con ella viene la posibilidad del dolor, el conflicto, el compromiso y la necesaria vulnerabilidad. Por eso, en estos casos, solemos ser más cuidadosos y guardar nuestras emociones, porque sabemos que si alguien nos corresponde de verdad, tendremos que lidiar no solo con las cosas bonitas del amor, sino también con los problemas y las obligaciones que este trae. Robert le responde, Francesca, hay personas que buscan durante toda su vida algo como lo que nosotros hemos encontrado. Algunas ni siquiera saben que algo así puede existir. ¿Y me estás diciendo que esto no sería lo correcto? Francesca le confiesa, nunca imaginé que un amor como este existiera, pero si nos vamos juntos, lo perderemos. No puedo dejar atrás toda una vida que he construido para comenzar otra. No funciona así. Robert le implora
implora, no tires esto a la basura. Él le pide tiempo, no tienen que decidirlo ahorita. Le dice que se quedará unos días esperando que ella cambie de opinión. Y antes de partir, él le dice, solo lo diré una vez, nunca antes lo he dicho. Esta clase de certeza solo se tiene una vez en la vida. Y se va. Al día siguiente, Richard y los niños regresan de su viaje. Francesca se seca las lágrimas y los recibe con una sonrisa. La rutina familiar se reanuda como si nada hubiera pasado. Los últimos 4 días ahora le parecen un sueño distante. Vuelve a su vida llena de pequeños detalles y pendientes que, aunque antes le parecían tediosos, ahora le sirven para mantenerse ocupada y distraída de pensar en la libertad que experimentó y decidió dejar atrás. Sin embargo, un día acompaña a Richard a la tienda. Mientras ella lo espera en el carro, ve a Robert en la distancia. Él está fuera de su auto, caminando hacia ella bajo la lluvia. Sus miradas se cruzan, reviviendo todos los sentimientos. El amor que compartieron y perdieron, un amor que jamás podría ser. Ella sonríe y él le sonríe de regreso con una mezcla de amor y melancolía. En eso, Richard regresa al coche y arranca, pero Francesca no puede dejar de mirar el carro de Robert. Llegan a un semáforo y el auto de Robert está justo delante. Francesca observa cómo él cuelga el collar que le regaló en el espejo retrovisor. Sus decisiones pasadas inundan su mente, llenándola de dudas. El semáforo cambia a verde, pero Robert permanece inmóvil. Francesca, con un suspiro, alcanza la manija de la puerta. Richard, impaciente, toca el claxon, pero Robert sigue sin moverse, como si estuviera esperando por ella. Francesca empieza a girar la manija, al borde de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero entonces Richard toca el claxon de nuevo y Robert, perdiendo la esperanza, arranca su coche. Francesca lo observa alejarse para siempre, colapsa emocionalmente y rompe a llorar incontrolablemente. Su esposo le pregunta qué le pasa. Francesca le responde que necesita unos minutos. Sin saber cómo actuar, su esposo decide encender la radio. Pasan los años y Francesca y Richard continúan su vida juntos. En su lecho de muerte, Richard le confiesa a Francesca, Franny, sé que tenías tus sueños distintos a nuestra vida juntos. Lamento no haber podido hacerlo realidad. Te amo profundamente. No hay un día en la vida de Francesca en el que no piense en Robert. Para ella, ambos se han convertido en una sola persona, unidos para siempre. Afirma que, de no ser por Robert, no habría podido soportar tanto tiempo en la granja con su familia. Desea volverlo a ver. A pesar de que esta película es amada por muchos románticos, a mí me parece algo problemática. Si es que Francesca y Robert fueran personas reales. El hecho de que Francesca no pase ni un solo día sin pensar en Robert, incluso mucho después de su partida, indica una obsesión. Su afirmación de que él es la razón por la que pudo soportar su vida sugiere que Robert se convirtió en un mecanismo de escape más que en una relación. La obsesión de Francesca se basa en la fantasía de un futuro que nunca existió y que en realidad jamás podría haber existido, porque si ella se hubiera ido con Robert, es muy probable que eventualmente la monotonía los iba a alcanzar a ellos también. Francesca puso toda su felicidad en la idea de una persona que no existe realmente, convenciéndonos de que sin él no podía ser feliz. Este modo de pensar la lleva a evadir la responsabilidad de su propia felicidad. Su obsesión por Robert se convierte en una manera de evitar enfrentar y mejorar su situación actual. Además, al no irse con Robert, Francesca se ve a sí misma como una heroína por no haber dejado a su esposo. Sin embargo, internamente, ella ya había abandonado la relación mucho antes, emocional y mentalmente. Tras su experiencia con Robert, nunca volvió a involucrarse de verdad en su matrimonio. Después de la muerte de Richard, Francesca intenta buscar a Robert, pero sus esfuerzos son en vano. Lo único que le queda es visitar el lugar de sus encuentros con él. Esta rutina se mantiene hasta el día en que el abogado de Robert le hace llegar un paquete con sus pertenencias. Robert le ha dejado todo a Francesca y ha pedido que sus cenizas fueran esparcidas bajo el puente Roseman. Cuando llega el momento de su propia muerte, Francesca pide a sus hijos que dispersen sus cenizas en el mismo lugar. Así, ella decide dedicar su vida a su familia y el resto de su ser a Robert. La relación de Francesca y Robert está basada en la novedad, la fantasía. Para mí, esto no es amor verdadero, porque el amor implica conocer al otro. El amor inicia cuando la idealización termina. Sin embargo, Francesca y Robert no hacen más que idealizarse, viéndose no como realmente son, sino como lo que desean o necesitan que el otro sea. Esta dinámica se convierte en una proyección de sus propias necesidades y deseos, no en un reconocimiento genuino del otro como individuo separado y complejo. Nunca se trató realmente de Robert, sino de la fantasía que él representa para Francesca. La idealización crea expectativas poco realistas que ninguna relación en el mundo real podría satisfacer. No importa qué tan genial pueda llegar a ser su esposo, él jamás podrá acercarse a la imagen que Francesca creó de Robert. Creo que ni siquiera Robert mismo, el real, podría satisfacer las expectativas de ese Robert fantasía. El amor imposible suele ser el que más nos atormenta porque nunca nos da la oportunidad de vivirlo y experimentar sus aspectos negativos. No hay oportunidad de enfrentar los conflictos o rutinas que forman parte de una relación cotidiana. Nunca se nos da la oportunidad de desilusionarnos y esto nos lleva a idealizarlo de manera excesiva. El amor que nunca fue es tan doloroso por el constante cuestionamiento de qué podría haber sido. Nos quedamos atrapados en ese espiral de soñar y desear una realidad que nunca existió, alimentando y reforzando una nostalgia por experiencias y momentos que nunca tuvimos. El amor imposible es el que más nos atormenta, pero el amor de verdad, cuando lo aceptamos con sus altibajos, es el que más nos construye. No hay nada como un amor genuino, auténtico, que no es perfecto, pero sí real. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse.
Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.